almost heaven. West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is all there, older than the trees, younger than the mountains, blowing like the breeze. Country roads, take me home. Del 4 y vamos a darle que hay un crack para darle un arte con roba. A hostias, a hostia limpia, a hostia limpia, hombre. Y esto, la cámara. Siempre se me olvida poner algo metido en estas cobre. Uff, bueno, ya lo cambiaré para la próxima. Cantidad de hijos de mierda. No recordaba yo, esto está infestado ahora mismo. Estás quemando pizza, hijo de puta. Thank you.
así. Vale, vamos a ir explorando primero la sala. Por aquí. Cuidado. Oh, mira, ahí hay uno. Voy a cambiar el hacha. Toma. Y por ahí la hago. Ahora, vamos por aquí. Ya tenemos que agarrar a ti. ¿Y esta? ¿Te lo de la mano? No. A ver, tornillo sí. Mira que bien, escuchar de cosas. Interesante.
arriba y a donde duele abajo. Gané a tope, ya estoy de vuelta. ¿Qué he puesto en el faro 76? Pues por ahora que va el juego peor que antes. Y han puesto lo de los alienígenas, las invasiones alienígenas, no sé si la has jugado ya. Que de vez en cuando hay una invasión de alienígenas y se lía un pitote que no vea. Es un evento, o sea, tampoco es que sea mucho más. Últimamente la cosa está muy bollante. Vamos, tampoco yo que llevo jugando nada, hasta hora y pico que llevo aquí. Desde hace 3-4 meses. Me voy a poner con el de Division 2, a ver si lo continúo ya. Y consigo acabarlo de una puñetera vez. Pero me he puesto con este y ya esta tarde sí, eso ya me pondré con el de Division 2 si sí, tengo tiempo. Ay. Me cago en todo. Bueno, pues no queda baja. Baja para abajo. Ah, ya lo hice, el examen ya lo hice. Por eso estoy jugando, si no, no estaría aquí yo. Cuidado. Por todos lados.
de la torreta. Sí, claro, por supuesto. Si no, no estaría con esta cara. Me tendría peor todavía. ¿Qué me está pegando? ¿Quién me está pegando ahora? Joder, eso. El examen. A ver, he pasado a la siguiente parte, que es la entrevista y el test psicológico. Ahora me tienen que avisar para eso, para esa prueba. Y ya cuando acabe con eso, supuestamente me tienen que valorar los estudios y demás. Y ya, juntando la nota del examen, la nota del psicólogo, la nota de la entrevista y la nota por punto, cuando se suman todas, y ya, pues el que tenga más se va dando plaza en orden de puntuación. Así que todavía queda. Todavía queda que nos llamen para las entrevistas y el psicólogo nos pidan las titulaciones, las valoren y ya pagan toda la suma y saquen los que por orden de puntuación la asignación de plaza. Así que tranquilidad, que todavía queda por lo menos medio mes o 20 días. Y a ver, ¿qué? ¿Cuántas plazas hay? 17. 17 plazas. Así que a ver. A ver qué pasa. El examen no me salió. Me salió bien, pero tampoco de los mejores. Pero bueno, tengo ahí estudios superiores, que supongo que poca gente lo tendrá. Pues como son de militares, no hay muchos que tengan estudios superiores. Y eso me da 10 puntos extra. Espero que la entrevista me salga bien. Y ya en base a eso, pues a ver. Yo creo que todavía hay posibilidades. Uy, otro. Que me salió de bicho, macho. Ahora te llevo ya. Vale. A ver, tío, sí. Y me soluciono la vida ya. Ay. Ya sí que no me tengo que preocupar de nada. Tengo trabajo para hasta que me jubile. Que eso está hoy en día es un lujazo tremendo. Bueno, ¿y tú qué vas a hacer con tu futuro? Yo no sé si. Porque la permanencia me da a mí que la tienes un poquito complicada. Si no han cambiado las cosas, entonces, claro. Bueno, yo tengo que ir a buscar la oficina de este tío y yo estoy aquí dando vueltas como un tonto. Ya va a salir otro. Corre. Quiero quitar el medio. Esta es la salida, ¿no? Esto no es lo que yo quiero. Vamos allá aquí al ascenso, a ver si encontramos algo. Vaya, qué cosas, me he encontrado aquí uno. Venga, hasta luego. Cadáver de la hermandad, ¿no?
Pues sí, eso siempre va a tener demanda, tenlo claro. Siempre va a querer alguien que le toque la... el ciruelo. Bicho. Por ahí, dando vuelta. Una figurita. A ver, ¿qué lo he encontrado? ¿Cómo no puedo abrirlo? Ah, vale. Puesto que eso, que tú que te tienes pensado ya en hacerte recibir la paquita y ya está. O ya tienes que buscar. O a lo mejor te va a dar ganas, te va a dedicar 100% a esto, oye. ¿Quién sabe? Y de abajo para arriba. Bueno, esta parte está ya. Sí, ve tampoco sí. Vale. Bueno, es porque esta parte no la había yo limpia bien. La paguita, ¿no? Qué guarro, la paguita. Así va España. Así va España. Estoy buscando paguita. Todo pasa rápido porque todo el mundo conoce ya esta historia, seguro. Así que, ¿para qué? Rapidito, me miro todo. Por si hay algo que haga falta para la misión y ya está, andando. Ya está, fuera. Vale, siguiente paso. Aquí, ¿no? Mira aquí a Guatoga. Exactamente, aquí. Para hacer un plan de Guatoga. Sí, vámonos. Sí. No es si retraso entre el dire lo que yo estoy grabando y lo que se ve. Madre mía, vaya tela. A esto de las redes, ¿pero qué te refieres a ser manager de redes sociales? ¿Cómo es? ¿Community manager? ¿O a esto a lo que estás haciendo, vamos, subir vídeos y
dedicarte al 100%. Yo si pudiese lo haría también, la verdad, porque es algo que nos gusta a los dos, vamos a ser claros. Esto de estar todo el día enganchado nos gusta. Y encima, uy, ya está. Si podemos sacar un dinerito, ya ves tú. A la mierda, uno menos. Lo tengo que ir ahora. También tengo aquí. Porque me he equivocado de sitio. Voy a cambiar el hacha, que estos sí son más de hacha. No, igual que yo, me quedan 5 años. Intentamos, yo prefiero tener asegurado el pan y no depender de la paguita de las colonias. Que nunca se sabe, tío. Y ya, pues si me sobra tiempo le doy, y si no, pues nada, esto no cuesta nada. Toma, hostia, que te calles. Hostia. Tengo que configurar bien los cascos estos. Porque estos cascos son nuevos y escucho las cosas raras. Uy. Hostia. ¿Qué va a vivir de tu hija? Qué cabrón. Vale. Claro, faltaría más, por favor. Faltaría más. Yo también estoy a ver si vivo un poco de la muerte, pero por ahora no hay suerte. Y de mi hija todavía quedan muchos años, tío. Así que no se puede vivir por ahora de nadie. Salga un poco tonto el bicho, ¿no? El bicho. A ver, ahora tengo que subir por aquí, ¿no? No me acuerdo ya. No me acuerdo de esto. Sí. Ahí estamos. Al casarte, hasta que la muerte. O hasta que ella decide que no. Que eso también es válido. Hasta la muerte o hasta que te mande a la mierda. Una de dos. Estoy perdidísimo. Perdidísimo. ¿Aquí era ya? Ah, sí, aquí era, sí. Ya está, ya voy a conseguir que me no me ataquen los robos de aquí. Cojones. Ah, qué bien. Pues nada, más para arriba todavía. Intercomunicador. Pues venga, vámonos. Por cierto, esto me lo llevo.
Claro que no tengo. Esto no tendrá la llave, ¿verdad? No tiene pinta. No hay ninguna llave por aquí tirada, ¿no? Qué asco la gente, de verdad. Dentro de las 4 horas. Y qué cabrón. Claro, con la cantidad de cosas que sube, hijo puta. Qué tío. ¿4.000 eran? ¿O eran 10.000? Bueno, algo, algo. Métete también en. En Odyssey. Odyssey, que es también para subir. Que es otro sitio donde están subiendo cositas a la gente. Es como un. Como un YouTube, ¿no? Un YouTube o un Twitch. No sé cuál, no sé cuál sería más correcto. Pero para gente. Para otra gente. Sí, la verdad es que es más por culero para subir las cosas y demás. De aquí está. Vaya por Dios, venga, vamos a sacar aquí. Yo eso lo que te he comentado antes, no, te lo comenté, lo de Nexus Video. Si quieres te paso el enlace por aquí por el chat. ¿Ya está terminado? ¿Qué tengo que hacer aquí? Evita que la subida tenga la subida. Ah, vale. Pues nada, aquí estoy. Ahora después, a ver si llego allí. ¡Oh! ¡Tu puta madre! ¡Mucha rata! A ver, un segundo que me voy a esconder. Era. Sí, voy a ver, un segundito. Voy a pasarle la fe por el chat. A ver, colega. A ver. Nexus. Aquí está. Copiar dirección. Y de la planta. Ahí lo tienes, ¿vale? Esto es lo que yo estoy usando ahora para hacer los clips. Vaya, no. Deja de moverte, y yo.
Uy. Bienvenido la caquita, joder, la caquita, la caquita. Aquí estamos dando la salud. Vale, creo que hemos terminado con esto. Sí, vamos a terminar con la bestia, cantidad de bestia ya. Última bala. ¿Llegaría? Pero los botones de ahí abajo. No, no voy a llegar. Yo voy a ver si llego. A ver. Pues no. Esto ya no me tienen que atacar, ¿vale? Vale, perfecto. Vale, ya lo de Guatoga ya lo tengo chulpero. Ya no tengo pipa. A ver si puedo llegar a algún lado. Ah, qué bien. Me encanta. Pues nada, lo mismo que salgo entro. Lo mismo que entro salgo. Por Dios. Vale, yo creo que voy a ir allá al campamento y voy a cortar aquí. Y ya después, esta tarde, si eso, le daré otro rato más. Que llevo ya 2 horas. Tampoco es plata estar aquí hasta que
Voy a intentar subir antes de retirarme. A ver si puedo llegar aquella parte. Aquí está la escalera que está buscando. Me quedé pillado. Tiempo a rellenarte. No te falta. Vaya. ¿Dónde está el otro? Allá arriba, tú, muerta caballo. Nada de una armadurita, nada. ¿Para qué? ¿Para qué vas a tener una armadura para poder coger un núcleo? Tontería. Pero nada, pero que yo quiera. Bueno, voy a ir a la casa. Esto que es. Ya está, bueno, eso ya para otro día. Vamos a la base. Vamos a desguardar y vamos a dejar ya todo ordenadico para la próxima vez.